Templos, escuelas y edificios del gobierno se han convertido en improvisados refugios para los más de 42.700 evacuados que, según dijo la Cruz Roja este lunes, han abandonado los alrededores del volcán Agung en la isla indonesia de Bali ante el riesgo de que entre en erupción. La zona se encuentra en alerta máxima desde el pasado viernes, cuando las autoridades advirtieron del peligro de erupción y comenzó el aumento de pequeños sismos, más de 800 en los últimos 4 días. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres Indonesia estima que cerca de 80.000 residentes viven dentro de la zona de seguridad, establecida en un radio de hasta 12 kilómetros alrededor del cráter en el distrito de Karagansem, en el este de la isla y a unos 45 kilómetros de la capital provincial Denpasar. Asustados por los pequeños temblores que indican el movimiento del magma en el interior del volcán, o evacuados por las autoridades, los desplazados no paran de llegar a los refugios. En el centro de Sidemen hay más de 400 desplazados acomodados en esterillas en el suelo, mientras que otros han sido acogidos por vecinos, muestra de los muchos actos de solidaridad que se han dado en las comunidades, que han asumido gran parte de la carga humanitaria. Según los últimos datos enviados por el puesto de observación del volcán en Rendang, que linda con la zona de seguridad, el ritmo de los terremotos superficiales continúa en aumento. De cambiar hacia un temblor constante, la erupción ocurriría en cuestión de minutos, según el centro de observación, aunque advirtieron de que es imposible tener certeza absoluta de que ocurrirá.